¿Que te estás poniendo artista? Ya. ¿Te estás poniendo artista? ¿Sí? A ver, préstame los lentes para echar rostro aquí en esta entrevista. No, están muy oscuros. Amigos de Respuesta Deportiva, ¿cómo les va? Alejandro Álvarez. Y hoy vamos a tocar un tema muy delicado que tiene que ver con lo que está pasando en México, con el cambio climático. Por ejemplo, Guadalajara o Zapopan, es donde el tenis se siente más caliente. Aquí en Jalisco, si tú te metes a jugar a una cancha de tenis a las 12 del día, sientes el peso del sol mucho más fuerte que en el Distrito Federal o que en otra ciudad. Posiblemente, porque no soy experto, en el Distrito Federal, haber tanta contaminación, aparentemente te quita el peso, te ponen como una capita como esto para que te dé el sol. Pero aquí en Guadalajara o en Zapopan, donde no hay tanta contaminación, donde la contaminación no cubre el sol por completo, pues la gente está más propensa a tener cáncer de piel. Y para ello hoy vamos a tener por iniciativa, profesor, preséntate. Soy el profesor de tenis Arturo Arellano. Por iniciativa de Arturo Arellano tenemos al doctor. Soy su servidor, el doctor Tranquilino Guillén, jefe de dermatología del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Ok, Tranquilino, pues pónganos tranquilinos porque ahorita sí nos va a poner un poquito. Vamos a poner, en la plática previa que tuvimos, usted dijo, blanco, ojos claros, caray. Y la radiación, la susceptibilidad de estarse exponiendo a la luz del sol más la susceptibilidad genética que ya tiene. O sea que el ser blanco también es malo para efectos, ¿es una desventaja ser blanco? Es una desventaja cuando su deporte que realiza o sus actividades que realizan son al aire libre y con exposición a la radiación solar. Por el hecho de que la radiación solar, su efecto es acumulativo y desafortunadamente va a generar mutaciones en el ADN, en lo que conocemos como genes supresores de tumor. Poco a poco empiezan a manifestarse cambios de envejecimiento, de fotoenvejecimiento, que consisten la mayoría de las veces en manchas color ocre, lentiginosas, puntiformes. ¿Esto? En zonas de exposición a luz solar. No me digas, porque no quiero irme con que tengo cáncer. Algunas en la cara también, que se van formando, igual también como barritos, como manchas oscuras. Como manchas oscuras. Como pecas, pero ya muy oscuras. Y el problema viene cuando aquellas empiezan a volver rasposas, que empiezan a tener alteraciones en el relieve, en la superficie de la piel. Entonces ya tienen un cambio citopático, hay retención de queratina y el riesgo de desarrollo de un cáncer de piel. Madre Santísima, a ver, pero tú eres blanco, pero no, eres moreno claro. Sí. Moreno claro. Ojos de color verde. Pero, a ver, él tiene ojos de color también, pero es moreno claro. ¿Qué? ¿También por tener ojos claros también...? Se incrementa la susceptibilidad a la radiación solar y aunque su piel es morena, pero ha tenido la capacidad de tomar un poquito más de bronceado, o sea, de protegerse su piel, de autoprotegerse. Sin embargo, por el hecho de que esté expuesto a radiación solar de manera interesante e intensa, tiene un riesgo mucho más alto que otras personas de padecer un cáncer de piel. Pero si me comparas con él, ¿yo tengo más posibilidades de tener cáncer que él porque soy más blanco que él? Probablemente unas 50 veces más. No, pues y eso, a ver, y eso que en el Estado de México yo me quejaba que los entrenadores de allá, desde, ¿conoces la organización Casablanca? Sí, claro. Bueno, allá, haz de cuenta que metieron a profesores de tenis, de una tez, de un pigmento oscuro. Y entonces todos ellos metían puros oscuros. Y entonces a los blancos había un racismo contra el blanco, que parece broma, pero es verdad, porque no hay entrenadores de color blanco allá. Yo vengo a Guadalajara y digo, bueno, pues acá me siento más tranquilo porque hay más blancos. Y ahora resulta que vengo a Guadalajara y un médico me dice que ser blanco está de la fregada. Es riesgoso por el deporte que practicamos. La exposición, como le menciono, a la luz, a la radiación fotolumínica, a la luz solar, es acumulativa, el daño que se genera en el ADN y obviamente va a repercutir en el desarrollo de cáncer de piel a largo plazo. A corto plazo es la quemadura solar, el bronceado excesivo, el desarrollo de atrofia y envejecimiento de la piel. La atrofia se manifiesta por la formación de vasos sanguíneos importantes, o sea, se observan mucho los vasos sanguíneos, telangiectasias, muchas venitas en la piel. Empieza la piel a adelgazarse, a envejecerse y es desafortunado y sucede en los pacientes. Ahora, lo que hay que hacer es incorporar la tecnología de los filtros solares. Ok, pero los filtros solares para la gente es cara. Por ejemplo,
yo voy a una cosmética de filtro solar y me doy cuenta que un bronceador, por ejemplo, voy a una farmacia de aquí de la y puedes encontrar uno de grado 50 en 50 pesos, que eso lo puede pagar cualquier familia mexicana. Pero si tú vas a protegerte algo dermatológico, no pagas menos de 400 pesos. De acuerdo. Entonces yo digo, los costos de esos productos no están al alcance de la realidad del mexicano. A ver, quienes venimos a participar en este tipo de torneos... Ah, no, esta es una clase media. Consideramos que podemos adquirir este tipo de productos. Sí, en clase media baja, clase media alta. Yo también te puedo pagar esto. Pero si vemos que también el problema en Jalisco, donde predomina la gente blanca, en las altos de Jalisco, en Arandas, sí, en toda esa zona de Jalisco, donde también pega, y donde predomina la gente que tiene, por lo que veo ya, el defecto de ser blanco, y el defecto de tener los ojos claros, como tú y yo, pues está de la cachetada. Pero, a ver, si yo soy parte de una familia que su realidad son 80 pesos diarios, dime cómo puedo protegerme. Bueno, aquí existe otra manera de protegerse. Hay que utilizar la ropa apropiada. Hay que utilizar manga larga. Hay que utilizar sombreros de ala ancha. Hay que tratar entonces de evitar la radiación solar. Si puedes estar a la sombra en las horas de más densidad de sol, que es cuando el sol está en el cenit, tratar de evitarlo. Estar haciendo tus actividades antes de las 10 de la mañana, después de las 5 o 6 de la tarde. Pues yo sé que es difícil, pero tratar de hacerlo. O cubrirse con la ropa más adecuada. O sea, manga larga, manga de color larga, blanco, ¿sí? Para pero, que refleje, pero no que el que negro rechace. Es el que refleja. Absorbe. ¿El negro absorbe? Absorbe. Ay, güey. Pero da más calor. Genera negro. Mucho más calor porque más calor. Estás absorbiendo mucha radiación. Con el blanco la reflejas, la diluyes. El blanco, a ver, amigos de Respuesta Deportiva. Creo que esto... Para no aburrirlos en hacer esto largo, vamos a hacer el primer segmento y vamos a hacer un resumen. Las personas de piel blanca son propensas al cáncer de piel. Para poder, cuando estás en el sol arriba de tu cabeza, para los que no entiendan lo que es el cenit, porque yo me apellido cenit, pero con Z, yo creo que lo recomendable es jugar después, antes de las 10 de la mañana, entre 7 y 10 de la mañana, y después de las 5 de la tarde, tiempo de Jalisco. Pero también a las 5 de la tarde aquí en Guadalajara y en Zapopan hace un calorón del diablo, ¿eh? Está haciendo mucho calor. Y además yo creo que el cambio climático corte y vamos a hacer otro porque yo creo que vamos a aprovechar varios de estos.